Buenas noches, ya estamos aquí. De momento somos 15 registrados, así que hay carrera. Cuando me he apuntado, la verdad que tenía un poquito de miedo. Pues solo éramos 4. Pero bueno, veo que se ha ido animando esto. Y vamos a lograr tener carrera al final. A ver, aquí tenemos al colega. Y vamos a ir ya a la sala de carrera. A ver, que en cualquier momento nos salta esto. Pues vamos allá. A ver cómo va a salir esto hoy. No hemos podido entrenar casi nada esta semana al final con la broma. Así que a ver. Veremos. Bueno, pues ya estamos aquí. Oh, shit. Tengo el 5 de la saga. Así que estamos obligados a quedar más o menos bien. A ver, vamos con el FOB del otro. Vale, ahí está bien, yo creo. Tenemos que abrir la aplicación. Vale, estupendo. No sé si me dará mucho tiempo a entrenar o qué. No sé si llevo bien el perfil de la base. Entro verde. Entro verde. No sé si pinta muy bien esta carrera. Hacer quali con toda la gasolina no es lo más recomendable, ¿eh?
Espero que el gato no aparezca. En plena carrera. Tengo un coche nervioso, así que no sé cómo me va a ir. Estoy muy frío. Psst, quieta. Y si ahora no. Va, ¿ves? Venga. Voy a tener que ir a buscar la silla para el gato. Se acaba de encontrar. Con lo del volumen se ha pegado un susto y me ha asustado hasta yo. Dios, no sé dónde se ha metido, pero va negra, pero... ¿Qué has hecho? Wow, 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 muy mal. Green flag, green flag. Okay, here comes your third time black. Empezar con las ruedas recalentadas es lo peor del mundo que se puede hacer. Está reventando el gato con lo del volumen. Me lo está clavando en la pierna. Aquí he perdido ya un montón. Lo he hecho como el culo. Literalmente. Qué mal. No, 45. Vale, ya estamos. Pues ya está, estoy condenado. Condenado. A ver, un segundo. Hostia, no tenía la cámara puesta. Yo voy a buscar la silla para el gato porque no puedo conducir con el gato encima.
Bueno, pues... ya hemos vuelto. Que no nos hemos ido, ¿no? En ningún momento, pero... Aquí ya queda nada para esto. Y a carrera que vamos. Chicken flag, chicken flag. Hostia, el setup. Suerte que me he acordado. Vale. Pues venga. Vamos a silenciar la música. Y a lo que vamos. Estimated strength of field is 1791. Keep it clean. A DNF today would hurt our points a lot. Pues venga. Vamos al lío. Green, green, green. A ver, entra una polilla ahora, me va a estar dando por saco toda la carrera. A ver, vamos a empezar a ir un poco al ataque. Car on your left. No me tirabas el coche ahí, ¿no? Still there. Keep to the right. Clear on the left. Car on your left. A ver, ¿este qué quiere? Me ha hecho gastar un DRS. Este coche corta. Mierda. Car right. Clear on the right. Tranquilo. Ven. No le tengo confianza al coche. Paso de que me la juegue.
No. Hago en la de punta de oros, ¿eh? Ah. Muy mal. Perdido al grupo completamente. Va a tocar apretar mucho ahora. Y rezar para esto precisamente. Que se vayan matando porque si no, no pillamos a nadie aquí. Buah, he cambiado súper pronto. Súper nervioso el coche. A ver, 7 segundos. Yo creo que puedo recuperar algunos. No, otra vez, no, hombre. Cago en la puta, ¿qué pasa, tío? Es súper nervioso el coche. Y me estoy conduciendo con el culo en lugar de con las manos. Bueno, ahí hay uno fuera. Me quedo parado.
Relay car ahead. Go right. Menuda fulminada de Irratin. No me gusta el setup de esta semana. No te mates más, ¿eh, Axel? Conserva la puñetera plaza ya. Ahora tengo que ir a por el resto. Aún estarán más lejos. Ahora miraremos a cuánto están. 12 segundos. Bueno, le recorto algo. Pero no estoy rápido, ¿eh? Tenía una óptima mucho mejor yo. Bueno, una óptima y una vuelta marcada. Sí, pero están lejos. No les estoy recortando. Solo incidentes me pueden hacer pillar el grupo de arriba. Y no creo que se maten. Es que ves. Cada vuelta lo intenta, ¿eh? Ahora sí les he recortado bastante. Venga, va. Car stop on the left. Slow car ahead. Cago en todo lo que se menea, tío.
Debe ser muy fino, me manda al pasto, ¿sabes? No veas. The car behind is closing on you. The gap is 2 seconds. Car on your left. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo no entiendo por qué se va tanto el coche de atrás. The car in P2 just set the fastest lap. 43.676. Cinco incidentes ya. Tengo que pillar al de delante por lo menos. Vale, me voy a dejar de los tiempos y voy a conducir. Vale, Michael ha muerto. Ahora el problema es que para pillar a estos ya no tengo vueltas, yo creo, ¿eh? Quince segundos. Tengo que forzar mucho y ahora no me interesa ni que me pase nadie por un error propio. Tengo margen, pero... Se me van quitando, o sea, no entiendo. No sé si es que justo los he pillado en la recta o qué. A mi colega más lo tengo a 25 segundos. Aquí ha habido humo, ¿eh? The car in P2 just set the fastest lap. 43.434. No sé cómo no he... Vamos, como no he muerto ahí. Vale, hay un doblado.
Casi me mato ahí por abrir gas. Donde no toca. Vale, Isaac Butters acaba de matar. Así que eso quiere decir que va al límite. Eso es bueno. You're gaining on the current front. The gap is 4.2 seconds. Es lento. Lento y torpe el pobre. Y tampoco es rápido en recta. Menudo setup. Car stop on the left. Great job, stand to go. No te me quedes ahí en medio, hombre. Ya has hecho que me mate. Me pensaba que era el otro. Y entre la emoción de pensar que era el otro que se había matado y todo, me he salido yo. No tengo tracción, no gira, no. Voy con la relación corta. No sé qué han hecho aquí esta semana, pero no está muy conseguido este setup. Me hubiera salido mejor hacérmelo yo. ¿Qué pasa, comadreja? Buf. Solo la base, 600. Los dos volantes me los he hecho yo. Espera, ¿eh? Pero bueno, que también me costó la impresión 3D del volante. O en el caso de no haber... Mierda, ahí he gastado el DRS tontamente. O en el caso del otro, pues el aro que ya lo tenía el Norauto, que eran 60 pavos. Luego los pedales hidráulicos, que me costaron 800 o por ahí. Y bueno, la tele me costó 500, la pantalla. Es una curva de 34. Hoy le he metido 5 pavos al robots. Me he hartado. Ya te he visto que estabas ahí dándole. Luego si eso... Bueno, luego no, mañana. Mañana te lo enseño cuando ya tengo el Ravana MK2. Sí, no, no, aquí hay una pasta que te cagas. Aquí hay 2 o 3 mil pavos rápido. El ordenador, solo la gráfica, son 1000 pavos. Que es una 380 Trio Supreme, no sé qué, de la hostia. Nada, compré oro y llaves para abrir el supercofre ese. Al final abrí dos. Que me dieron un no sé qué shell y un scavenger shell de esos, creo que es. Que ya lo tenía el scavenger y encima ya lo tenía subido de nivel y con piloto y todo. Bueno, mañana te lo enseño. Y ahora me he hecho un hangar con esos dos y el resto de lo que tenía. Con el Minos y bueno, en fin. Pero que no, ese hangar no tengo en mente chetarlo mucho más, ¿sabes? No, ya.
A mí es lo que te digo, en los cofres me ha dado una mierda. Y luego en los otros, que he abierto un montón. Pues creo que eran 12.000 lo que me han dado. Y de los de 100 he abierto un montón. Y solo me han dado que pilotos guarros rancios. Cuando me podrían haber dado cosas ahí que estaban bien. Y solo me han dado basura, ¿sabes? Bueno, y en los de 1.000 tampoco es que se hayan lucido mucho. Armas, pero armas que, bueno, tampoco me matan, ¿sabes? Sí, son buenas armas algunas, pero no me matan. Son para robots que ni uso. Como las Bombox de Bastor esa, que eso es para el Scorpion o cosas así. Que hasta el día que no tenga el Skyros no me sirve para nada. Me podrían haber dado lo que te digo, un Warrior Typhon o algo, yo que sé. Algo que no tenga, ¿sabes? Un Kepir de esos o algo. Nada, me han dado lo mismo que ya tenía. Eso tendrían que mirárselo para que no se te repitan las bonificaciones en los supercofres y esos sitios. Por lo menos en esas, ¿sabes? Yo entiendo que en las de 100 y tal, ahí se te pueda repetir, pero es como las bonificaciones diarias. Había 1.500 de oro, creo, o algo así. Y van y no me lo dan, ¿sabes? Me dan 100 de plata, dices, tío. Estírate un poco, ¿sabes? Y nada, al final he tenido que acabar comprando. Me he vuelto loco. Como he comprado el Call of Duty y me quedaba algo de dinero de la compra del Call of Duty, de lo que me metieron del Wallapop. Que tengo ahí a gente, ¿eh? Claro, yo me querría haber pillado algún robot y tal, pero es que era mucha pasta y al final ya tengo todos los robots, ¿sabes? Es cuestión de subirlos. Ahora ya es cuestión de, mira, de jugando y tal, ya subiremos. Me tienes que ayudar a configurar el tema de armas, que me han tocado muchos Arden y Yahoos y mierdas de esas. Y creo que eso va al Typhon. Pero bueno, ya me ayudarás porque ahora mismo no. Todo lo que digamos no me acordaré después. Luego me he pillado el Black Ops 4. Que lo he estado jugando, tienes el directo por ahí del mediodía. Está muy guay, lo que pasa es que es un poco Overwatch, ¿sabes? Ya no es tan Call of Duty como era el Cold War. Un día haré un directo y lo mostraré. El Nuketown y lo que es ahora el Black Ops 4 este. Los menús, las formas de usar las armas y eso es todo del Overwatch. Las físicas del juego yo creo que también, que eso no me gusta mucho, pero bueno. La jugabilidad no está mal, es sencilla. Supongo que lo habrán hecho para que también sea más fácil para gente de menos avanzada y tal. Con el mando se juega seguramente peor que con teclado y ratón. Pero el juego está bien. O sea, me falta probar el Battle Royale y los zombies, a ver qué tal. Pero los zombies no pintan mal, siendo así tipo el Overwatch. El sistema de juego. Se ve que se han asociado con los de Overwatch. Y ya te digo, el Battle Royale parece bastante así tipo Puff o Ring of Elysium. A ver qué tipo de físicas luego tiene, porque me gustaría que se pareciera más al Ring of Elysium que al Puff. Y el Overwatch, sinceramente, tampoco me acaba de gustar. Como shooter, me gustaba mucho más el Call of Duty y el Cold War que el Overwatch 2. Sí que es verdad que es más actual y tal, tipo el Fortnite y estos juegos, pero a mí es que estos juegos me dan dolor de cabeza. Pues no se ve bien, ¿no sabes? Son monigotes que no está bien hecho lo que tú ves en pantalla. O no sé si es que hay algún filtro que hay que poner para que yo lo vea bien o qué, pero o si es que yo tengo la vista tullida, pero yo eso lo veo mal. No lo veo nítido, ¿sabes? Al final me marea. Lo que me pasaba en tercera persona en el Ring of Elysium, pues me pasa en el Overwatch, me pasa un poco cuando llevo un rato. Y es culpa del juego eso, ¿eh? Porque en el Call of, en el World War eso no me pasa. Y espero que en el Black Ops 4 no me pase mucho, porque hoy lo que he estado jugando no me ha realmente ilusionado del todo. Si soy sincero, me gusta más el Cold War. El Call of Duty. Call of Duty Black Ops 4.
Pero vale 40 pavos. O 20 la edición sin las apariencias. Y la que no es digital vale 20 pavos. En battle.net. La verdad que es un juego que si el Battle Royale cuando lo pruebe está bien, la habrán clavado mucho, porque si es una especie de Warzone bien hecho, buah, ahí podemos tirarnos días en el Battle Royale haciendo el pamplinas. Lo que me temo es eso, que sea muy Overwatch, ¿sabes? El juego en sí. Al haberles pedido ayuda, bueno, ya lo verás. Los menús, el cómo se sacan las armas, las granadas, todo eso es Overwatch, puro. O sea, es lo mismo. Si juegas al Overwatch, sabes jugar al Black Ops Duty. Al Black Ops 4. Ya lo diré mañana. A ver, un poco de concentración. Tendría que pillar al de delante. Para no perder irrating. Y quedan 4 vueltas o 3. Tengo que ser fino con el gas. Lo puedo pillar, ¿eh? Yo creo que lo puedo pillar. Vamos. Lo tengo. Gracias, Sean. Porque iba a perder irrating. Y no estoy para seguir perdiendo más irrating ya. Luego haré directo del zombies, la comadreja. ¿El qué? ¿Qué quieres que te escriba? ¿Lo del Call of Duty? Ahora mismo, cuando acabe la carrera, 2 vueltas. Es call de llamada, C-A-L-L, off, O-F. D-U-T-Y y black de negro y OPS y 4. Yo creo que así sí. Y no busca COD Black Ops 4 o Black Ops 4 directamente. No te hace falta mucho más. Ya te digo, es de battle.net. Si miras en los vídeos, verás el título del directo, está ahí. A ver. Bueno, gano 6. Por lo menos no pierdo. Pero a no ser que haya algún tullido que se mate ahora así, atacando a última hora, no pillo a nadie más ya. Estoy pillando calorcito,
No, en battle.net. Si no, búscalo en la web. Te saldrá la página de Activision. Uf. Ahí podría haber muerto o haberme salido. Juegos de Activision o... y Blizzard, creo que es. Si no me equivoco, o Treyarch o algo así. De Treyarch, seguro. De Blizzard también. Te han tenido ayuda. Lo que no sé si es Blizzard o no. Ahora no recuerdo. Y de Overwatch han tenido ayuda, seguro, porque vi el vídeo. Y dijeron que les habían pedido unas ayuditas. Bueno, carrera para medio olvidar, porque ya hemos salido mal. La quali salió como el culo. Después la primera vuelta ha sido horrenda. Me he hecho un trompo, me he adelantado media parrilla y aún no me he perdido el rating de milagro. Y tengo calor, ¿eh? Tendré que poner el aire cuando corro. Por si acaso. Gato. You just got the white flag. That means one more lap to go. Ah, mira, mi colega lo ha hecho muy bien. Casi que me va a pillar con una carrera más así. Y me pilla el tío. Ya tengo margen, así que simplemente acabar la vuelta. Si lo estuviera más cerca, sí que apretaría, pero es que es tontería apretar ahora. El de atrás incluso se ha matado más aún. Acabo de sacar como 6 segundos. Más. Sabía yo que me sobraban 2 litros. Con 55 se hace. No estaba bien hecho este setup Yuki esta semana. Y lo modifiqué yo y aún quedó peor, creo. No, espera, acabo la carrera y ahora entiendo el aire. You got a slow car on the left. Casi paso a otro, ¿eh? Hostia, qué rabia no haber apretado, ¿ves? Siempre hay que apretar hasta la última... al último momento. It's over. Good job. Very good job. Pues eso. Más 6, que pueden ser más 5. A ver. Ahí te lo he puesto. A ver, déjame que enchufe el aire porque ahora mismo tengo un calor. Flipas. Tengo ventilación, se habrá parado la ventilación. Y el PC saca un calorcito. Con la 380 esta que te digo, que pa' qué. A ver.
Pues mi colega lo ha hecho muy bien, ¿eh? Quedado cuarto. Salía cuarta, ha quedado cuarto. No sé dónde se mete este gato, tío. De verdad. Mira, vamos a ver la vuelta 1. La arrancada ha sido buena, podría haber sido mejor, o sea, mejor, pero ha sido buena. ¿Qué pasa, Agus? Llegas a tiempo para ver la muerte. Sí, justo ahora. Estoy repasando la carrera ahora mismo. Tenía aquí a mi colega. Lo tenía aquí justo lo tenía dos puestos por delante. Es el de amarillo. Y me he liado con este. Con el papanatas este de negro. Ahí parecía que me iba a tirar el coche. Hasta aquí bien. Ahí he tirado de un DRS. Casi me olvido que lo llevaba puesto. Y en la siguiente vuelta creo que trompeo. Sí, en la vuelta 2 he hecho trompo. Ah, no, aquí me he salido. Que no tenía feeling con el coche. Pues se llama Flow. El Flow estaba de vacaciones hoy. También es verdad que no me encuentro muy bien. Estoy raro. No sé qué me pasa, pero no estoy fino, ¿sabes? Cuando estás que no estás. Y dices, bueno, podría estar más vivo, ¿sabes? Más avispado, ¿sabes? Estoy como adormilado, pero bueno. Hasta aquí bien, aquí ya digo, va, venga, ya lo tenemos. Incluso he intentado atacar al de azul. Aquí digo, va, te meto un hachazo, pero no he llegado. Tendría que haber tirado de DRS y no quería gastarlo aquí. Que tendría que haberlo hecho. Y haberle hecho la de Verstappen. Y creo que aquí ha sido donde le he liado. Por apretar, ¿ves? Ñac. Y claro, me quedo ahí cruzado. He hecho un intento, pero claro, tenía que dejar pista, no podía cruzar el coche más. Y claro, ahí ya he perdido todo. Luego ha habido alguna cruzadilla, pero nada importante. En dos vueltas creo que ahí ha habido otra cruzadita o ha habido algo. O alguna colada o algo ha habido. A ver. Porque ahí estoy viendo yo el tiempo. Ah, pues no. Pues ha sido simplemente algún error. Porque ya hemos pasado. Ah, no. Vuelta 4, dice.
En la 4 aquí ha habido un error gordo. ¿Dónde ha sido? Pues no sé por qué he hecho tan mal tiempo ahí. Sí, no, no empecé bien. Ya en la quali la lié. En la quali en la segunda vuelta me salí, me hice un off-track. El setup es lo que te digo. De todas formas, esta semana no me convencía. Así que nada, ahora ya pensando en Fuji. Super fórmula. Para correr, ¿ves? Ahí ha habido otro trompito. Si es que es lo que te digo, ha sido toda la carrera así. No sé cuántas veces me he salido aquí. Así, me he salido no sé cuántas veces. No, el coche de atrás me iba flotando. No sé, este setup que ha hecho Yuki esta semana no me ha acabado de convencer y lo que yo toqué tampoco me convenció y bueno, en fin. Se iba de atrás, ¿eh, Mark? Es que a mí se me iba mucho, ¿eh? Era súper nervioso. Sí, también te ha salido. Yo es que cada cambio de dirección el coche parecía que iba tocado de atrás, como el otro día, ¿sabes? Con el Super Fórmula. Y no, no, era de configuración del coche, que algo está que no. Muy bajo de atrás o no sé. Pero ves, cada vez que muy rígido, no, no sé, no sé, pero era trompo a la mínima. Ese ha ido, no sé dónde iba. Y dices, a ver, amigo, estoy yo aquí. ¿Por qué no frenas un poco más? Casi nos matamos ahí con eso. Vale, te digo, el coche muy inestable. Bueno, no sé cuántas veces me ha hecho el intento del trompo. Luego la primera ahí donde me he salido la primera. La segunda vuelta ha sido una cagada eso. Ahí he perdido todo. Bueno, y el trompo de después ya sí que. Sentencia. Pero bueno. Así es Suzuka, ¿ves? Mira, ¿ves? Ahí otra vez. ¿Qué ves? Ya lo. Lo pierdo al hacer el cambio. O sea, en cuanto hago el cambio de volante, ¿ves? ¡Pam! Y ahí ya lo estoy perdiendo. Que es increíble. Y ahí otra vez. Era un doblado. Bueno, al final aún no he perdido errating. Ya es mucho. Safety no sé cómo ha ido. No sé cuántos incidentes he hecho al final. 6. Bueno, veremos. Tengo poco safety. Eso me va a ayudar a. O ganar un poco o que no me quiten demasiado. Pero bueno, que ya te digo que ha habido más trompos, ¿eh? O sea. Y al final de la carrera ha sido una pena porque podría haber pillado. Si hubiera apretado un poco más en la última vuelta, aquí estaba yendo muy de tranquis. Y si lo llego a saber, veréis lo que le pasa a Sean. Y me había sacado tanto. A ver, ¿dónde coño está el que ha trompeado delante mío? A ver si era un doblado. O era en la vuelta 20, 20 quizá.
No sé cómo lo hemos hecho esto. El Isaac era, ¿ves? El Isaac. ¿Ves? Si llego a apretar un poco... No se puede darla hasta pasado meta, no puedes darte por vencido. Porque mira lo que le ha pasado a este hombre. Te colará, me imagino. Pues trompito, ¿ves? Se queda ahí. Pues se ha quedado un buen rato, ¿eh? Hubiera llegado de sobras si llego a apretar un poco más. Qué pena. Pues lo estaba viendo ya. Ahí lo tenía 3 segundos. Hubiera apretado un poco más, hubiera habido batalla quizá en meta. Y hubiéramos podido rascar un sexto. Pero bueno, ya no viene de un punto. Por lo menos... Menos el 9. El 6 y el 7, el resto están todos por detrás. Pues si no, aquí me hubieran metido una fulminada con que el 10 estuviera por delante mío. Se finí lo que se daba. A ver, vamos a salir a ver cómo ha ido esto. Madre mía, qué carrera para olvidar, ¿eh? Kumar, muy bien. Kumar, la verdad que muy bien. Más 49 has pillado ahí, ¿eh? Y yo he pillado 5, ¿ves? La aplicación muchas veces me dice un punto de más. Y más 0,02. Bueno, por lo menos no he perdido. A ver, Mark. Ah, más 0,33. Has pillado bien ahí. Y bueno. Puntos para el campeonato. Que no salgo yo. Vale, claro que no corrí la semana pasada. No contó porque no era oficial. O sea que solo tengo... Solo voy a poder hacer 11 carreras. Bueno, en mi división estoy bien. El problema será en todas. Ya. No veas, Mark, ¿eh? Es el 10. De todos los siberianos por ahora. Pues que claro, esto lo ha dejado de correr todo el mundo. Ahora ya somos 47. Y en la Season 3 éramos casi 500. Imagínate cómo ha caído la participación. Ha muerto completamente esta serie. Y en total, ¿ves? En total... Éramos 2.000. 2.300. Y ahora somos 90. Madre mía, qué forma de matar una serie, colega. Y Racing, amigos, si pretendíais cargaros el 3.5, está con respiración asistida. Pues nada. Esto ha sido todo por hoy. Nos contará esta. Tendremos 3 series. En verdad, con correr 2 ya hacemos lo de la participación. Pero bueno, que
Así tener más opciones siempre está bien. Dale con cargar la página. Pues lo dicho, chicos, me voy a cenar. Y si todo va bien, son las 11, 12, 12 y cuarto como mucho, espero estar ya otra vez en el Black Ops. ¿Qué hemos dicho de probar el modo de los zombies? Ya en el momento de los shooters ya seguiremos con la historieta. Hoy probaremos los zombies y a ver qué tal. A ver qué tal va el tema este de los zombirracos. Así que lo dicho. Gato, vale, vamos a cenar. Mi gato y yo saludamos. ¿A que sí? Yo estaba durmiendo, ¿eh? Estaba durmiendo el gato. Pobrecito. Bueno, se hace la tímida ahora. ¿Para la tímida? Y os adiós. Y os adiós. Hasta luego. Bueno, porque aquí me ves en pantalla completa. En lo otro me ves lo mismo, pero chiquitillo. Quizá un poco más recortada. Aquí tengo más abierto el banner, si te fijas. La otra tengo un poco más recortado para no usar tanto. La historia es que tendría que ir un poco más inclinada hacia así. Así llegaríais a ver el volante que tengo aquí. Yo quedaría en el límite, ¿vale? O sea, quedaría aquí. Y entonces, claro, al quedar aquí, se ve bien esta cámara en comparación a la otra, ¿eh? Claro, al quedar mi cabeza aquí, ¿vale? Y quedar yo ahí dentro, se vería mucho más del otro trozo. Como va invertido, estoy yendo para el otro lado. Lo dicho, quedaría todo este trozo aquí, se vería más, se vería el volante. Que claro, no quiero ni tocar la cámara. Pero bueno, que esta es la escena que tengo en verdad para mostrar el tema de los pedales. Pero sí, claro, sí. Por ejemplo, estoy charlando o lo que sea, con esta cámara mucho mejor. Ahora se me ve aquí bien. Único que lo tengo ahí, tendría que centrar un poco para que se me quedara más de frente, pero bueno. En verdad, va un apoyo un poco más arriba para que me veáis más en ángulo, en perspectiva, ¿sabes? Porque no tengo sitio donde cogerla y le haré un soportillo. Voy a la pared, a un palmo de la pantalla o así. Entonces me veréis un poco desde más lejos también, que será mejor. Aunque aquí creo que tengo algo de zoom puesto, ¿eh? Pero bueno, esta cámara se puede configurar un huevo. La historia es esa. Según el horario, mañana toca entreno de la otra serie. A ver cómo estoy ahí. Uy. Estoy fatal, seguro. ¿Te refieres a la cámara en sí o te refieres solo a la escena? Me imagino que es la escena, ¿no? Lo que te refieres. Que ya te digo. Por arriba y por abajo diría que esta no está recortada. Solo está. A ver si está recortada por algún sitio. No, yo creo que ahora está sin recortar. A ver, esta cámara mejor que la del otro ordenador, evidente. Esta es una 4K y la otra es una 640 o 680 por 480 o algo así. El otro es primitivo. El otro es una Logitech 920 que ni la venden ya. No, claro. Esta cámara es una Brio 4K. O una Brio mínimo. Tiene 4K seguro. Que no está en 4K, o sea. Ahora mismo, mira, está en 1080. La puedo poner eso, en 4000 por 2100, imagínate. No es necesario. Veríais lo mismo. Si te fijas, casi casi que no cambia.
No, claro, aquí tengo un fluorescente que me ilumina y como todas las paredes son blancas, se ve súper iluminado. En el otro lado, tengo que poner esto. Me voy a poner esto. Que es una tira LED que me dieron con el Nesquik, aunque no te lo creas. Es una tira LED que me dieron con el Nesquik. Que es nada, es chiquitilla, medio metro o algo así. Y ahí tiene su controlador. Y es RGB y todo el rollo, yo eso me lo tengo que poner ahí en la pared. Lo que no me lo quiero poner directo delante de la cara. O bien poner otro fluorescente como tengo aquí. Aquí tengo uno pequeño que seguramente irá este. Pero lo tengo que descollar de la pared y cuando descolle las pantallas y todo lo cambiaré. No, en verdad en la otra si quiero puedo ponerme el foco de LED ese de 30 vatios y hago que vamos. Hasta super exposición, ¿sabes? Pero estos LEDs eran la clave porque son regulables. ¿Sabes? Se pueden regular muy bien de intensidad y todo. Y así me los podré poner sin que me molesten. Los iba a poner aquí en lo de los pedales. Pero no creo que ponga cámara de pedales porque la necesito para lo otro. Si algún día compro otra cámara para ponerla ahí fuera, entonces la guarra esa la volveré a dejar aquí para los pedales. Pero es que los pedales, sinceramente, tampoco es que se vea nada, ¿sabes? Como no la ponga muy desde arriba, que veáis realmente cómo aprieto, ¿sabes? O sea, al apretar, no que se vea desde delante, porque así no veis nada, solo veis que aprieto. Pero si se ve justo desde arriba, que estáis viendo los, imagínate, estos son los pies justo las puntas, entonces sí que te interesa más, ¿no? Que digamos, porque ves lo que yo avanzo. Ves si piso un poco o piso mucho. Y el gas lo mismo, ¿no? Ves si lo tengo pisado a fondo o si suelto entero, ¿no? Entonces, si la pongo quizá muy desde arriba, entonces sí. Pero si te fijas, la propia Fórmula 1 dejó de poner la cámara de pedales. Y es porque no tiene sentido, no se ve nada. Se ven unos pies ahí moviéndose así, no, no, no estás viendo nada. Si la vieras exactamente lo que te digo, desde arriba, que vieras exacto lo que avanza al pie, entonces sí, pero verla así, pues es un poco, sí, pero no ves bien entre el pedal y todo el rollo, no, no ves bien, está el zapato de por medio, ¿sabes? Al final lo suyo es que se vea, pues eso, desde arriba, exacto, ¿sabes? Imagínate esto, son los pedales, ¿no? Pues que se vea justo desde aquí. Entonces sí verías lo que decimos, ¿no? Verías perfecto lo que yo muevo el pie. Entonces sí. Que pondré la cámara que tengo en el otro ordenador aquí, que para los pies lo que decimos, pues es poco importante. Y encima se ve muy de cerca. Y luego sí me hará falta iluminación aquí. Entonces no sé si guardar esto aquí, el fluorescente que tengo de 60 centímetros, que lo tengo aquí delante, que lo puse aquí arriba para que me enfocara bien, pero es lo que tú dices, es que ya quedo enfocado, ¿sabes? No, con un solo fluorescente hago, no necesito aquí 25. Y si no, a malas me pongo alguna lucecilla de estas chorra por aquí, ¿sabes? Y lo que haré con ese, pues eso, será ponerlo lo más arriba que pueda en la pared delante de las dos pantallas que tengo allí, pues ponerlo arriba, que ilumine la zona donde estoy, pero sin que me venga muy directo a la cara. Porque esa parte es un fluorescente de LEDs. Y hay que ponerlo justo la línea de los LEDs que enfoquen contra la pared. Porque si te da contra ti, estás viendo los puntos de los LEDs que te enfocan, ¿sabes? Es mejor poner los LEDs a contravista, que peguen contra la pared y dispersen. Y más siendo lo potentes que son, ¿sabes? Me parece que estoy dando sevillanas aquí. ¡Epa! ¡Ole! Bueno, pues eso. ¿Qué pasa, Gatú? He engañado al gato. Le he dicho que nos íbamos a cenar y al final nos hemos quedado aquí de palique.
Ah, lo dicho, va, son las 11. Me voy a cenar. Y abriré, pues eso, 12, 12 y media como mucho, para probar los zombies del Black Ops 4. Se lo he pillado hoy. Me ha entrado la pasta del Wallapop. Y hemos comprado eso. 5 pavos al War Robots. Que mañana estará divertido. A ver si enganchamos a Comadreja por la mañana. Y nos ayuda a configurar los robots. Y listos. Siento irme ya y que el directo sea tan corto, pero las sesiones de carrera son eso. Carrera, analizar un poco y para casa. Así que lo dicho. Merci por haberos pasado a todos. Y me voy a cenar. Nos vemos eso, en una hora, hora y media. Hasta ahora.